Montevideo Hot Country, así que con un aplauso, ahora sí, ya nos deleitaron con el primer tema. Observen el disco Revival, ya les voy contando que es la única banda de country, este género tan particular, y nos va a contar Víctor, que acá lo vemos en una de las fotografías. Víctor, contanos cómo es que se les ocurre armar esta banda impresionante que tan bien suena, pero de música country, es decir, los unía ya de por sí el género musical. Bueno, mucho gusto, gracias por invitarnos y estar acá en este programa. Y con Leo estamos desde el año 86, ¿no? Y anteriormente el batero, que ahora después de muchos años se vuelve a integrar otra vez a la banda, anteriormente a Leo ya tocábamos juntos. Luego viene Eduardo Campanella, que es el bajista, hace un año y medio más o menos que está con nosotros. Y por último tenemos a Eduardo Acevedo, que es excelente armoniquista, le tenemos la suerte de tenerlo con nosotros en las actuaciones, una buena, muy buena, digamos, interpretación de lo que es el country. Ahora, ¿no? A mí me encanta porque además en este disco Revival lo que hacen es revivir justamente a grandes de música country de la historia, ¿no? Bueno, los Creedence, por ejemplo, hacen versiones de uno de sus temas. ¿Y qué más podemos decir de esta banda tan particular? Y bueno, con Leo, Siempre estuvimos juntos, ¿no? En diferentes, pero ya muchos años, más de 20 largos, ¿no? Y bueno,
Y nos gusta y les gusta la música country. Nos gusta hacer esta música. ¿Y covers de qué tipo de grupos vamos a encontrar en Revival, el disco? Bueno, que está buenísimo, ahí realmente. Tenés John Fogerty, tenés... Claro, de las grandes músicas, Rory Rogers. Sí, también. Y hay algunos temas que son más nuevos, como por ejemplo Back to Tennessee es un tema de country un poco más actual. Después los otros, muchos son en interpretaciones de Leo, ajá, con algunos arreglos, muchos arreglos. Y hechos ahora, con el sonido nuestro, ¿no? Me encanta, hay una interpretación del tema de Mark Knopfler, Sultans of Swing. Sí. Bueno, y vamos a deleitarnos antes de despedirnos con otro tema. Pero...